Hello, hello, my friend. Si quieres aprender a sacar un backup de Virtual DJ 8 y su configuración, quédate en el siguiente video. Vamos con la intro. Bueno. Primero que todo, muchas saludos a toda la gente latina, a toda la gente de habla hispana que está viendo este canal, que se reportan desde los diferentes países: Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, Venezuela, gente también de mi país, de Colombia, España, Portugal, Estados Unidos. Bueno, a todos ellos, de verdad, muchas gracias por estar conectados, por estar siguiendo este canal. Espero que todo el material que estamos creando pues les sea de su utilidad, que es lo primordial o mi gran objetivo. Que esto pueda dignificarlos, que pueda ayudarlos en este arte de querer ser DJs. Entonces, hay una pregunta que me hicieron en uno de los videos de YouTube y con este video quiero darle pues respuesta a eso. A veces tenemos que, digamos que, instalar o reinstalar más bien nuestro sistema operativo o formatear nuestra PC por cuestiones de mantenimiento, ¿cierto? Ya sea que fue por virus, ya sea que está muy lenta, que le vamos a cambiar el disco duro, X o Y razón. Entonces, ¿cómo hacemos para salvar la configuración de nuestro Virtual DJ? Es algo muy sencillo, pero en cierta forma es delicado. ¿Delicado en qué sentido? Que si no se hace de la forma correcta, pues no salvaremos la información y luego de pronto perderemos las listas, perderemos el proceso de análisis de todas las canciones y tendremos que nuevamente hacer el análisis, hacer la edición de los BPM, crear nuevamente los samplers, bueno, X y Y cosas que tenemos en nuestro Virtual DJ y que día a día vamos haciendo y lo vamos personalizando y vamos madurando con el mismo programa. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Listo, voy a explicarlo para Windows. Para Mac, lamentablemente, no tengo mucho conocimiento. Entonces, y tampoco tengo una máquina para poder explicarles. Sin embargo, lo que aprendan acá y lo pueden pasar a Mac, bienvenido sea. O si hay una persona que sepa bien cómo se hace, ya saben, aquí en los comentarios está libre para que ustedes también aporten, para que también colaboren a esta comunidad. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que identificar dos carpetas importantes, ¿sí? A las que les vamos a sacar backup. Y hay una tercera que también es importante, pero depende si puede ser tercera, cuarta, quinta o sexta. Ya les voy a explicar por qué. Listo, entonces las dos primeras. La primera es la siguiente. Voy a mostrar solamente la ruta, que es en el equipo, documentos, y en documentos, o en mis documentos, dependiendo del sistema operativo, si estás trabajando con XP, pues va a aparecer mis documentos, ¿cierto? La carpeta de mis documentos, Virtual DJ al instalar, crea una carpeta que llama Virtual DJ, ¿sí? Lo que debemos hacer es salvar toda esta carpeta, salvar toda, ¿para qué? Para que de esa forma nos salve los mappers que hemos descargado, los samples, los plugins, los skins, wallpaper y la base de datos, bueno, para que salve absolutamente todo. ¿Listo? Entonces es importante colocar esta carpeta, copiar y pegar y guardarla ya sea en un CD-ROM, en una memoria USB o en un disco extraíble. La segunda carpeta que debemos salvar, que es la carpeta de instalación, también es recomendable salvarla, no tanto por el ejecutable que es este, sino por estos archivos que también a veces guardan configuraciones que nosotros hemos tenido con Virtual DJ. Entonces, para que no tengamos ningún cambio, es recomendable salvar también esta carpeta. ¿Esta carpeta dónde se encuentra? Se encuentra en el equipo, bueno, en el disco local C, que es donde normalmente se instala el sistema operativo. Si usted instala el sistema operativo en otra unidad D, E, F, G, H, entonces busca en la carpeta donde tenga el sistema operativo, ¿listo? Donde tiene el sistema operativo Windows, aparece una carpeta que llama archivo de programas. En este caso yo tengo un sistema operativo de 64 bits. Él crea dos archivos de programas, uno que dice archivos de programas
x86, que es para los procesadores de 32 bits, y la de 64 bits, que solamente diría archivos de programa. De una vez les doy una noticia, Virtual DJ ya está trabajando en la creación de Virtual DJ 64 bits. Ya por ahí han salido algunas betas exclusivas para probar. No he instalado esta beta, los requerimientos mínimos que se tienen para esta beta es que debe tener Windows 10. En mi computador tiene Windows 8.1, no lo he actualizado por cuestiones de compatibilidad con mi tarjeta Nvidia. Nvidia no, la GeForce. Entonces no he hecho ese cambio todavía. Pero todavía está en beta, están trabajando. Simplemente que de aquí a unos mesecitos, yo sé que de pronto, no sé si alcance para este año, pero por ahí enero, febrero del próximo año, yo creo que ya tendremos Virtual DJ 64-bit, que pues lo que hará es dar un mejor rendimiento al que ya tiene. ¿Listo? Entonces, como estamos trabajando con la versión de 32-bit, entonces se aloja en la carpeta que dice Archivo de Programas x86. Dentro de esa carpeta, él va a crear una carpeta que llama Virtual DJ. Copiamos y pegamos nuevamente. Es recomendable, como ustedes vieron, aquí esta carpeta se llama Virtual DJ y la de mis documentos, ¿cómo se llama? También Virtual DJ. Entonces, colocar Virtual DJ y mis documentos, Virtual DJ, C instalador, puede ser. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, espero que sí. Esa es la forma de salvar. Vamos entonces a salvar otra carpeta que depende ya de cada uno de los usuarios. Ejemplo, en mi caso yo la música y los videos los tengo en un disco aparte dentro de mi disco duro, que lo tengo particionado. Hay gente que lo tiene particionado, hay gente que tiene dos o tres discos duros dentro de su propia PC. Entonces, este está en documentos, Virtual DJ, y en esta carpeta que él crea en todas las unidades, si tienes otra unidad que tenga música o videos, que sea F, G, H, I, J, K, bueno, cualquier unidad, dentro de esa unidad, él va a crear una carpeta Virtual DJ. Y esa carpeta Virtual DJ es donde tiene la base de datos. Entonces hay que salvar esta carpeta. ¿Listo? Si no vamos a tocar la unidad donde está nuestra música, nuestros videos, no hay ningún problema. Sin embargo, como es un backup, es siempre bueno tener algo de respaldo. Y ya que esta carpeta pues tampoco es que pese demasiado. ¿Listo? Entonces, es recomendable siempre tener la música y videos en un disco aparte del que se está, donde está instalado el sistema operativo. Es lo que yo recomiendo, es lo que recomiendan los expertos. Sin embargo, si a usted le gusta tener su música en C, en la carpeta Mi Música, pues perfecto. Es su gusto, son sus cosas. Yo recomiendo hacer esto de esta forma. ¿Listo? También hacemos una copia dependiendo de la cantidad de unidades que nosotros tengamos. En una USB lo mismo, si tenemos música en una USB, nos la conectamos, analizamos y Virtual DJ automáticamente en esa memoria USB nos va a crear una carpeta que llama Virtual DJ, ta, ta, ta. Simplemente hay que tener en cuenta que siempre la carpeta se va a llamar Virtual DJ y hay que identificar en el backup de dónde es esa carpeta que nosotros hemos hecho el backup. ¿Listo? Ya salvamos. Ahora, bueno, viene el proceso de formateo del equipo, borramos todo, instalamos nuevamente driver, ya nos quedó la máquina un poco más rápida, pa, pa, pa. Instalamos Virtual DJ y ahora lo que hacemos simplemente es llegar y copiar y pegar las carpetas donde correspondía. Pero primero tenemos que instalar Virtual DJ. Después de haberlo instalado, entonces ya empezamos a copiar y a pegar. Él nos va a preguntar que si deseamos reemplazar los archivos, que los archivos ya existen. Sí, sí a todo y ¡fum! Y cuando abramos nuevamente Virtual DJ, ya nos va a abrir como lo teníamos la última vez que lo ejecutamos. ¿Listo? Eso era todo. Algo muy sencillo, como ustedes lo pueden ver, pero también en cierta forma muy delicado. Si no hacemos el backup bien, si no guardamos bien lo que necesitamos, pues cuando instalemos Virtual DJ tendremos que nuevamente hacer este proceso. Entonces espero que les haya quedado muy claro a todos. Si tienen alguna duda, alguna curiosidad, ya saben, en la caja de los comentarios. Si saben bien el proceso en la Mac, por favor también en la caja de comentarios, para que todos tengamos pues bien claros este conocimiento.
No siendo más, pues agradezco su tiempo. Si es la primera vez que pasas por el canal y estás viendo este video, te invito a que te suscribas, que le des a la campanita, que le des un gran like y que compartas. Y a todos los que ya están suscritos, pues ya saben, un gran like y que sigan así de activos como han sido hasta el momento. No siendo más, me despido. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima. Bye, bye.